Hola, bienvenidos plomovidentes, como siempre a tu programa Plomo Parejo. Bueno, estamos a finales del mes de junio, se acerca el mes de julio, hay movimientos en los cuadros, en el ajedrez militar, y esto lo digo porque, bueno, fíjense bien, vienen unos cambios en el alto mando militar y hay preocupación sobre todo en los comandantes de fuerza. Parece que los van a cambiar a todos. Se les acabó el cambur, pero el que jale bien le pueden dar un ministerio, un viceministerio, una embajada, ¿por qué no un consulado? Malo no es, ganando en dólares y en el exterior. Y salen de esta cochina revolución a disfrutar con el dinero mal habido. Dentro de los cambios que vienen, parece que vamos a tener la primera mujer comandante de fuerza. Esto va a ser en la Armada Venezolana, donde ya suena con mucha fuerza la camarada vicealmirante Erika Coromoto Virgües, que no tiene nada que ver con Franklin Virgües, porque Franklin es de Barquisimeto y este es de la populosa parroquia del 23 de enero. Es toda una camarada. A lo mejor cuenta con el apoyo también de los Tupamaros, ¿ah?, de todos esos colectivos que hacen vida ya la piedrita en el 23 de enero. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Lo que sí hay también preocupación, y sobre todo en el ministro de la Defensa, y no entiendo por qué, salió en un video Vladimir Padrino quejándose, preocupado por la incursión de un avión norteamericano, un avión, no sé si sería un AWACS, creo que se llaman, los que tienen un radar y todo. Algo estaban investigando, pero yo no entiendo cuál es la preocupación de Vladimir Padrino. ¿Y qué pasó con los radares de nosotros? ¿Qué pasó con los Sukhoi 30? Que no salieron a defender el suelo patrio, a intimidar ese avión, aterrice fuera del espacio aéreo. No salieron. ¿Qué pasó con las baterías misilísticas? Porque este avión se metió en el espacio aéreo venezolano y por si fuera poco, el avión es del imperio. Y entonces, ustedes no lo estaban retando. Recientemente los paracaidistas no decían que si venían, que ellos lo iban a enfrentar. ¿Qué pasó con la aviación militar venezolana? Yo realmente no entiendo esto. Lo que sí veo es que debieran preocuparse sobre todo los militares, porque aquí están hablando de que para diciembre, ya rueda por diferentes fuentes, yo tengo la información que va a ser en diciembre, que se elimina la gasolina subsidiada, todo a precios internacionales. Me imagino que ya no habrá más cola y se les acabó el guiso a los militares, se les acabó el guiso a los colectivos. Entonces, bueno, a llorar para el valle. Pero dentro del gobierno lo que sí están es preocupados y se están valiendo del presidente de Argentina, el señor Fernández, que puso un negociador para que se entienda la revolución con el imperio mismo. Y pusieron un hombre, ¿por qué? Porque quieren que le quiten las sanciones. Hasta Nicolásito está preocupado. Está diciendo que con Guaidó van a lograr algo y a lo mejor les eliminan las sanciones. Eso es lo que lo tiene preocupado, porque no pueden gastar los churupos, no pueden ir a Estados Unidos, no pueden comprar, invertir para cuando el país se derrumbe. Totalmente ellos salen en carrera y dicen que fue alguien que tumbó el régimen y que echó a perder la economía, pero ellos nunca. Y nunca se han robado un medio. Si usted piensa eso, usted está bien equivocado, porque ninguno de la revolución es ladrón. Así de sencillo. Yo quedé en deuda con ustedes en el programa anterior, porque yo hablé de un señor que se llama Emilio Velázquez y di las características. Trabajó en el CENIAT, se casó con una directora del CENIAT, lo nombraron a jefe de la aduana marítima del Guamache, el hombre se enriqueció, carros y camionetas de alta gama, apartamentos, quintas en Margarita, hablan de yates, pero ahí hay algo extraño, porque la amistad que tiene este hombre con los cabellos es tan grande, porque él es una pieza de la revolución, y dicen que los yates no son de él, que los yates son de los hermanos Cabello. No sé, él sabrá, pero lo cierto es que tiene unos yates,
Ah, y entonces el hombre, como les conté, se está haciendo pasar por opositor. Creo que se llama Proyecto B, el partido o el movimiento político que lo está apoyando. Porque él dice que él es opositor, pero ya les conté que se alió con los adecos, Bernabé lo bautizó, le dio la buena pro y ahora es el candidato a la alcaldía del municipio Gómez en el estado Nueva Esparta. ¿Por qué? Por Acción Democrática. Ah, muy bien. De todos modos, yo quiero que ustedes vean esta foto, lean lo que vamos a poner ahí, para que ustedes estén bien informados, especialmente los margariteños, y no digan que después no se lo dijeron y salen a votar, porque, como dice el refrán, adeco es adeco hasta que se muere, y salen a votar por un tipo creyendo que es adeco y el tipo es chavista. Véanlo y continuamos. Bueno, vieron al hombre, ¿no? Ahí ya todo el mundo sabe quién es Emilio Velázquez. Emilio Velázquez, chavista, disfrazado de adeco, pero por los adecos chavistas, por los adecos camaleones, porque el que le dio la buena pro es Bernabé. Y como el partido se dividió, no es que Bernabé les pegó a Borrondongo, ¿no? Pero así es, él lo está apoyando. Bernabé Gutiérrez lo bautizó como adeco y él feliz. Así serán los acuerdos que hay entre estos partidos para esas elecciones, para hacer ver ante el mundo que aquí hay una democracia y que las elecciones son transparentes y que se lanzó un independiente que no es independiente, porque ya lo bautizó Bernabé, pero es rojo, rojito, como decía Rafael Ramírez. De lo otro que quiero hablarles es de los candidatos estos, Fopuca. No sé si es que son los candidatos basura, o ellos trabajan con la basura, o ellos reciclan la basura. Yo creo que la reciclan, ¿verdad? Porque son los alcaldes que les dije que están en ejercicio y le dan el contrato a Fospuca, empresa de Tarela y Samir, con el Abar Haddad, y esta empresa le suelta a ellos churupo y de ahí financian la campaña. Yo hablé. Que en eso está metido hasta los tuétanos ese partido que se llama Fuerza Vecinal, que lo dirige David Uzcategui, y David Uzcategui se está lanzando como candidato a la gobernador del estado Miranda, y van a repetir los siguientes alcaldes, que son los alcaldes que le levantó la mano David Uzcategui. Ellos son Josy Fernández de Los Zalia, Elías Sayé de Latillo, Darwin González de Baruta y, por supuesto, Gustavo Duque de Chacao. Pero ellos no van solo y esto parece que crece porque al régimen le interesa que salgan candidatos, que se den las elecciones y que usted o yo, aunque yo dije que no voy a votar, salgan a votar y hagan el papel de bobo alegre, que creen que están votando porque van a elegir. No, ya eso está acordado. Fíjense que se lanzan los mismos, Por si fuera poco, estas negociaciones, porque son negociaciones, siguen creciendo. Resulta que ahora se sumó a este grupo de Fuerza Vecinal, nada menos y nada más que el Portu, porque así lo conocen, José Luis Rodríguez, quien fuera alcalde en cuatro oportunidades del municipio Carrizales y ahora se está lanzando por el municipio Guaycaipuro, para ser el alcalde de Los Teques, la alcaldía que se ejerce desde la capital del estado Miranda. Entonces, para que ustedes vean. Entonces yo me pregunto, ¿no? Porque yo siempre he estado en contra de esa repetidera y de esas herencias políticas que dejan. Que bueno, ya yo no voy porque estoy muy viejo. Ahora va mi hijo y después va mi nieto. Y si no va mi esposa y si no va mi hija. Bueno, así están haciendo. Ahorita no, pero más adelante sí, si seguimos nosotros apoyando este juego. Cuando yo veo estas triquiñuelas, yo me pregunto,
Porque un hombre que supuestamente estaba retirado, que es un hombre multicolor, porque fue de un nuevo tiempo, después estaba coqueteando, estuvo con Primero Justicia y ahora está con Fuerza Vecinal. ¿Usted cree que esos hombres, incluyendo a José Luis Rodríguez, van a ser leales a usted? ¿Usted cree, usted que vive en Los Alias, que José Fernández, con el poco hueco, con las trácalas, con los negocios que hay, ha sido leal con usted, que vive en el municipio de Los Alias, o con las triquiñuelas que denuncié en este programa que está haciendo Gustavo Duque? ¿Ah? Porque todavía falta denunciar lo que hace Darwin González, lo que hace Elías Ayer, porque todos obedecen, todos son las marionetas de David Uzcategui. Y David Uzcategui debe ser la marioneta del chavismo. ¿Ah? Porque se entiende con ellos, porque hace negocio. Esto no quiere decir que es que son unos santicos, unos angelitos, Capriles Radonsky y Carlos Ocariz. Que me extraña que Carlos Ocariz ahora quiera la gobernación y Capriles se quedó callado. ¿Será que Capriles se prepara porque quiere ser presidente? Y abandonaron el municipio Sucre. ¿Por qué lo abandonaron? ¿Será que saben que ninguno gana? Que papi está bien atornillado ahí, o que el negocio pasó por ese lado. Ustedes repiten en estos municipios que siempre han sido opositores y este se lo dejan al chavismo. ¿Ah? Pero nadie quiere lidiar con barrio. Todo el mundo quiere alcaldías papitas, que tengan bastante real, donde se hagan ricos y que tengan real para hacer o financiar sus campañas. Entonces, esto a mí me llama la atención porque esto que se está repitiendo en el estado Miranda está pasando en otros estados. Y fíjense que se los dije en Nueva Esparta. ¿Cuántos candidatos tiene por lo menos el oficialismo? Bueno, tiene a Emilio Velázquez, tiene a la dama esta, ya les voy a decir, déjame buscar un momentico aquí porque yo anoté el nombre de, aquí está, vamos a ver, de la señora Maricer Díaz, creo que es, que se llama Maricer Velázquez, fíjense bien, Emilio Velázquez, Maricer Velázquez, Dante Rivas y Alfredito Díaz, porque ese chavita, ese es un alacrán, ¿ah? Entonces parece que el plan es, o la misión es, todos contra Morel. Que bueno, Morel se está lanzando porque dice que el pueblo quiere. Yo no soy muy dado a eso. Morel lo conozco, un señor serio. A ver, fue un excelente gobernador. Oye, pero bueno, es cilantro, pero no tanto Morel. Yo creo que debe darle el testigo a la generación de relevo. Si no, el país nunca va a avanzar. No en el caso de Margarita, en toda Venezuela. Mientras sigamos repitiendo los candidatos. O sea, ¿qué diferencia todos estos candidatos que repiten del chavismo? Nada. ¿Qué hace el chavismo? Bueno, tú eres candidato ahora, después vas a ser ministro, ahora vas a ser diputado, tú vas para la Asamblea Constituyente, ahora vas a ser concejal, ahora vete a poner embajada. Pero siempre lo mismo. Y dentro del oficialismo no hay gente capaz. Bueno, han demostrado que no, porque cada vez que sacan uno nuevo, parece que es más bruto que el anterior. Y esa es la idea, que no sepa hablar y todo, porque lo que quieren es demostrar que ese es el pueblo, que así somos los venezolanos, como decían en el ejército, brutos pero enérgicos. No, el venezolano no es así. Hay mucha gente capaz en Venezuela que puede echar este país hacia adelante, pero estas roscas políticas no dejan que eche hacia adelante. Entonces, yo sí quería pues que ustedes vieran lo que está sucediendo y explicárselo con lujo de detalles. ¿Para qué? Para que después no digan, no, a mí no me dijeron nada y yo no sabía. No, yo quiero que ustedes estén al tanto y usted decida si usted se va a hacer partícipe de esas elecciones fraudulentas o por el contrario, vamos a ejercer una presión para acabar con todos estos candidatos de pacotilla y estos partidos que son cascarones vacíos que traicionan la voluntad popular y que solo se acuerdan de usted cuando vienen las elecciones. Es todo por hoy. Hasta la próxima en tu programa Plomo Parejo.